Tegucigalpa, guión Victoriano Martínez, el regidor del municipio hondureño de Hualcince, fue asesinado hoy por un hombre. Al momento del homicidio, Martínez estaba entregando bonos sociales a los afectados por la sequía en el país. Según un informe preliminar de la policía hondureña, el concejal murió a causa de la bala que recibió. Entregaba bonos a los afectados de igual manera. El informe también describe que un hombre atacó al concejal cuando estaba en el departamento de Lempira, en el occidente de Honduras. Las autoridades indicaron que investigan las causas del asesinato. El operativo de búsqueda del responsable no tiene resultados hasta el momento. Honduras registra un promedio de 10 homicidios diarios. La situación se debe a la violencia que sufre el país, a las pandillas y al crimen organizado. Guión con información.